laboral, investigación. Sí, sí. Net. Sí. Sí, no hay ningún mes. Tienes derecho a llamar a una persona en presencia de un agente. Dime. Sí, sí. És un bo baixa, i una baixa. És una fotocòpia. Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos de Escuadra, ha desarticulado un activo clan familiar responsable de la fabricación y distribución de billetes de 10, 20 y 50 euros por todo el litoral catalán. Los agentes han detenido a 4 personas, entre las que se encuentran el impresor y los distribuidores, y han realizado 3 registros en Barcelona y Badalona, desmantelando el laboratorio de fabricación. La investigación se inició el pasado mes de enero a raíz de la detección de una gran cantidad de billetes falsos de 10, 20 y 50 euros en el circuito financiero. Todos los billetes falsos detectados presentaban elementos comunes de falsificación. La investigación, en un primer momento, se centró en un grupo de personas, todas ellas miembros de un mismo clan familiar con domicilio en Barcelona y Badalona, que ya habían sido investigados por los Mossos de Escuadra en 2018, produciéndose en aquel momento varias detenciones. Tras varias gestiones policiales, los agentes constataron que los billetes falsos estaban siendo realizados en los domicilios de los investigados, siendo confeccionados de forma artesanal y en cantidades pequeñas. Este hecho dificultó enormemente las gestiones de investigación, así como la localización del punto de producción. El método de introducción en el circuito financiero de los billetes falsos era mediante un sistema de goteo. Es decir, siempre disponían de una pequeña cantidad de billetes y se desplazaban por pequeños comercios, es decir, preferiblemente en locales pequeños, donde no disponían o no utilizaban sistemas electrónicos para la detección de billetes falsos. Además, allí hacían compras de productos de poco valor. Los investigados habrían fabricado e introducido en el circuito económico más de 5.600 billetes falsos de valor facial de 10, 20 y 50 euros, logrando unas ganancias aproximadas de 100.000 euros. Si bien no se descarta la incautación de más billetes que todavía pueden encontrarse en circulación. Los investigadores desarticularon en el domicilio de Badalona el laboratorio para la impresión de billetes que contaba con un equipo multifunción, así como con un lápiz de color gris plata con el que imitaban las bandas holográficas y papel de folio para la impresión de los billetes. También localizaron varios billetes fotocopiados en folio y 5 billetes acabados de 20 euros que iban a ser introducidos en el circuito financiero. Desde la Policía Nacional se recomienda tanto a comerciantes como a ciudadanos comprobar siempre los billetes utilizando las recomendaciones Toque, Mire, Gire del Banco Central Europeo.